ya os dijimos en el último podcast, en ese análisis del Gran Premio de Aragón, que para esta cita, para el análisis del Gran Premio de San Marino, íbamos a tener un invitado especial que se uniera al elenco que normalmente formamos Juan Martínez y yo. Así que no voy a extenderme mucho más. Voy a dar paso a nuestros dos invitados de hoy. Hola, Juan Martínez, director de Andreani MHS, comentarista de Azón. Bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí está todo bien, por suerte. Muy contento de ver las últimas carreras que hemos tenido y que al final, pues bueno, se está sumando más gente a la lucha esta por el campeonato y bueno, y si ese nombre es Mar Márquez, pues mejor. Se une más gente a la lucha y se une más gente a este podcast. Hoy tenemos, como decía, invitado especial. Santi Hernández, poco que decir en la descripción de quién es Santi Hernández, muchas veces, 6 veces campeón del mundo de MotoGP como jefe técnico de Marc Márquez y actual jefe técnico de Joan Mir en el Repsol Honda. Santi, como siempre, un placer, bienvenido a Motorway Magazine. Muchas gracias, gracias por lo de invitado especial. No, un placer de estar con vosotros y pegarnos una charla así un poco diferente y espero que a los oyentes pues les guste y que sea amena, ¿no? Y que sea y que sea interesante, que es de lo que se trata. Sin duda que será así con vosotros dos, dos de los ases técnicos que ha tenido, de los muchísimos que ha tenido el motociclismo español en estas últimas décadas. Antes de empezar a hablar de hacer más preguntas a Santi, de aprovechar que tenemos a este gran invitado, como decía, Juan, te voy a pedir una valoración rápida de lo que fue este último Gran Premio de San Marino, en el que Marc Márquez ya no solo se había reencontrado con la victoria en Aragón, sino que siguió subido a la ola, ¿no? En Misano, cuando parecía que era difícil que llegase esa victoria, pues llegaron esas 4 gotitas que cambiaron todo y el rey de la improvisación volvió a estar atento a ello. Bueno, yo te diría que para mí el titular sería Marc recupera al ángel, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que habían sucedido en algunas ocasiones este tipo de situaciones y demás, ¿no? Fíjate en Jerez, ¿no? Cuando ya estaba muy cerca de conseguir la victoria al sprint, pues acaba pisando esa zona húmeda y se va al suelo, ¿no? Aparte de tener la ambición por hacerlo, la destreza para hacerlo y demás, pues te tienen que acompañar el resto de cosas, ese momento de fortuna. Y aquí, pues bueno, yo he visto a un Marc muy tranquilo, que eso para mí es la mejor señal. Después de la victoria de Aragón, pues todo el mundo podía pensar que igual pretendía exagerar, pues intentando volver a ser. Yo entiendo que ha entendido muy bien ya no tan solo la victoria de ahí, sino también el Gran Premio de Alemania. Yo insisto que para mí el Gran Premio de Alemania a Marc le dijo, oye, si sigue insistiendo por el mismo camino, pues te va a ir costando. Y el mensaje que ha enviado ahora es decir, oye, yo ya he conseguido otra página más o otro hito más de lo que era mi plan, que era conseguir una victoria este año. Y lo que no quiero hacer es cometer errores de bulto. Es verdad que tuve esa caída en el clasificatorio, pero luego a partir de ahí, el Marc habitual hubiese intentado en la salida de la curva 1 a la 4, que sabemos que es muy enlazada así en Misano, pues seguramente hubiese intentado la machada de estar en la curva 4 ya tercero o segundo, ¿no? Y aquí no, ha tenido la paciencia y yo creo que hay que reconocerlo. Y aparte, ha recuperado ese ángel, ¿no? Se aparecen esas 4 gotas que él hacía referencia si eran las gotas que había enviado Fausto, ¿no? Y nada, lo ha hecho perfecto, pero sobre todo lo ha hecho perfecto porque ha tenido la calma. Ha tenido la calma, la serenidad, y eso yo creo que es una de las cosas que Marc tiene que entender que exactamente como lo hacía en el pasado, pues no está en ese punto, pero que él cambiando cosas vuelve a ser competitivo y va a luchar por grandes cosas. Santi, tú has visto muchas de estas, las has vivido muy de cerca. Hablaba antes del rey de la improvisación. Yo recuerdo una vuestra en Breno 2017, me parece, ¿no? Que siempre sabíais interpretar muy bien este tipo de situaciones. Sobre todo, Marc ha tenido siempre esa virtud. Entiendo que no te sorprende nada, ¿no? Que esas 4 gotitas le permitieran hacer lo que hizo. Y luego, no solo eso, sino las 19 vueltas restantes, el ritmo martilleante que tuvo.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Juan, ¿no? Lo que he visto en estos grandes premios con Marc a principio de temporada y estos últimos grandes premios es que se ve un Marc mucho más maduro, mucho más tranquilo. Si lo vemos encima de la moto cómo conduce, se le ve un estilo totalmente diferente al Marc que veíamos antes, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver un Marc súper fino, trazando sin ver que va todo el tiempo al límite. Creo que está entendiendo ahora cómo se tiene que conducir esa moto. La Honda se conducía de una manera y ahora él está entendiendo de que la Ducati para ir rápido tiene que cambiar el estilo de pilotaje y se está viendo, ¿no? Se vio en Aragón que el estilo que tenía era un estilo súper fino. A mí me recordaba a veces incluso a Dani, ¿no? Cuando veías a Dani conducir, que parecía que iba por el sitio, no cometía ningún error, no tenía ningún movimiento, no se le veía nunca por el límite. Y aquí lo volví a demostrar, ¿no? Yo creo que para mí, Marc, después de la carrera de Aragón, ha marcado un antes y un después, ¿no? Yo creo que Marc, el objetivo de este año era, lo primero, saber y él mismo demostrarse que podía volver a ser competitivo. Esto lo ha demostrado desde principio de año. Y luego, pues bueno, como él siempre ha dicho, ¿no? Marcarse objetivos reales, ¿no? El objetivo real primero era intentar subir al podio. Una vez que ha subido al podio, pues intentar saber o cómo luchar para poder ganar algún día una carrera este año. Y eso le llegó en Aragón. Y yo creo que después de ahí, pues ahora Marc lo que está construyendo, o lo que yo creo que está construyendo, es ya de cara al año que viene, ¿no? Este año yo creo que lo que tiene que hacer, o lo que estoy viendo, es que está creando un poco entender bien cómo es esa moto, qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que apretar, donde no, donde le permite a él llegar a buscar sus límites. Sí que es verdad que aún en algunos momentos pues se le ven reflejos de que aún le falta entender o acabar de entender cómo acabar y acabar de explotar todo el potencial de esa moto. Pero sí que es verdad que la carrera del domingo, pues cuando empezaron a caer cuatro gotas, pues todos los que lo conocemos dijimos, este es el momento de Marc, y se vio, ¿no? Porque se vio que en la vuelta 7 Bagnaia rodó en 43 y él rodó en 39, ¿no? En esa misma vuelta. Quiere decir que ahí él lo vio claro, ¿no? Dijo, este es el momento donde donde tengo que apretar, donde tengo que arriesgar si quiero tener alguna opción para poderme acercar a los de delante, y así fue, ¿no? Que llegó al grupo de delante. Sobre todo saliendo de tan atrás, no es fácil en las primeras vueltas poder llegar o a contactar con los de delante, y esas cuatro gotas le permitieron pues llegar, pasarlos y imponer su ritmo de decir, bueno, voy a intentarlo, voy a arriesgar. Él no tiene nada que perder. Supongo que cuando estás pensando en el Mundial como Pecco, pues los riesgos que asumes son diferentes, pero él no tiene nada que perder y entonces aprovechó su oportunidad. Y sabemos que en estas condiciones, Marc, pues te saca siempre cosas de donde no las hay, ¿no? Y entonces luego, pues para mí lo sorprendente fue el ritmo que marcó luego, ¿no? Que durante cuatro, no, durante seis, siete vueltas estuvieron ahí los dos a cuatro décimas, y es el punto psicológico, ¿no? El que está detrás que te quiere coger y el que está delante que no te coja, ¿no? Y a ver quién es el que más fuerte está psicológicamente en esos puntos, ¿no? Porque cuando pierdes a esa décima que el otro te coge, pues ahí es donde empiezan a crearte las dudas, ¿no? Yo creo que ahí supo muy bien gestionar la carrera y supo marcar muy bien esas seis, siete vueltas que para mí fueron cruciales. Luego ya, pues cuando empezó a rodar en 31 medios, 31.7, 31.8, 31.5, pues ahí fue cuando ya amplió la ventaja, y yo creo que ahí ya Pecco dijo, ¿para qué arriesgar? Hoy hacer un segundo es una victoria después de ver el fallo que había cometido, o fallo, o la decisión que tomó Martín. Jorge. Dijo, para mí hoy acabar segundo es una victoria, y de cara al campeonato a recortar puntos, ¿no? Y yo creo que la carrera para mí fue de chapó para Marc, ¿no? Bueno, luego te preguntaremos por Mar, pero no queremos convertir esto en un monográfico sobre esas dos últimas carreras de Mar. Dime, Juan, que creo que No, quieres a apuntar mí me algo. gustaría, recogiendo lo que dice Santi, hay un momento que es verdad que todo el mundo achaca la victoria a las gotas, ¿no? Es verdad que las gotas reagruparon la carrera, pero lo que dice y a lo que hace referencia Santi ahora es un matiz que no hay que pasarlo por harto. Hay un momento que las gotas los ponen a los dos a la altura, ¿no?
durante el fin de semana parecía, pues bueno, que Mark iba así, iba mejorando, o sea, que está a un mejor nivel de lo que había hecho antes de Aragón, y que luego la caída esa en el T4, un T4 que hasta ese momento dominaba. De hecho, incluso con la caída era el más rápido. Dos curvas de izquierda, sabemos la 15 y 16, que al final sabemos que es donde se desenvuelve perfectamente, pero quizás ahí el exagerar un poquito le llevó a... Pero una vez que pasa eso, se igualan las tornas, ¿sí? Dice, sí, ya ha arriesgado más en esa vuelta, pero una vez que estamos ahí, resulta que se igualan. Y ahora no lo jugamos de tú a tú y a ver quién cede. Y resulta que realmente Marc batió a Bagnaia en ese momento. No es que Bagnaia no lo intentase. A partir de, es verdad que se reagrupó el grupo, es verdad que la diferencia favoreció que Marc pudiese contactar con él, pero una vez que estaban de nuevo todos a cero, ¿sí? Marc ganó a Bagnaia. Que no, esto no había sucedido, por ejemplo, en Aragón, donde al final el dominio, situación particular. Y otra cosa que no es banal, que como consecuencia tiene eso, es que igual Marc, que todo el mundo pondera el hecho de que la 23 no está a la altura de la 24, igual Marc está entendiendo que igual con la 23 también puede luchar por las victorias, que hasta ahora es como que se daba por entendido que las 24 estaban en otro mundo. No, de hecho, de la vuelta 15 a la 22, cogiendo el hilo de lo que decía Santi, son 7-8 vueltas, perdón, consecutivas en 1.31, 1.31 alto, y con esos dos 1.31.5 consecutivos, que son los que ahí es donde termina de romper la carrera. Para mí también es importante la diferencia, como tú dices, ¿no, Juan? De la 23 a la 24, él no tiene referencias de cómo iba la 22, ni él, no tiene referencias de ninguna otra Ducati de otros años anteriores. Entonces, para él sí que a lo mejor la 24 tiene puntos positivos en la cual es superior o mejor que la 2023, pero para mí lo que está teniendo Mar es que no está teniendo ningún tipo de inputs de años anteriores, ¿no? En el cual pueda decir, ¡buah, es que la moto del año pasado aquí iba mejor o esta va peor! Entonces, para él, todo es nuevo y veniendo de la situación donde venía, pues para él se le hace favorable, ¿no? Y a lo mejor esas pequeñas inquietudes que tú puedas tener, pues en este caso Mar no las tiene, ¿no? O no se las crea. Sí, sí, no está contaminado, básicamente. Exacto, exacto, ¿no? Él dice, esto es lo que tengo, con esta moto el año pasado ganaron el Mundial, pues yo tengo que ir rápido con esta moto, ¿no? Sí que es verdad que en algunos momentos, pues la 2024, pues es superior o va mejor, porque para eso evolucionan, pero no está contaminado con otros inputs de años anteriores. Entonces yo creo que eso también le está favoreciendo, ¿no? Y luego, pues lógicamente, su calidad, ¿no? Su calidad de adaptarse a una moto nueva sin conocerla y lo rápido que se ha adaptado. Para mí, yo quiero... para mí lo más importante es que todo el mundo dice, ostras, es que Mar no acaba de... Pero es que no hay que olvidarse que se acaba de subir a la Ducati. Lleva 13 carreras y ya ha ganado dos, ha subido al podium, va tercero en el Mundial. Es decir, ojo, estamos hablando que no es fácil. Si miramos en años anteriores, le costó mucho a Lorenzo, le costó mucho a Valentino. Es decir, no es fácil dar el salto a una nueva moto, a una nueva marca, a un nuevo equipo y poder estar otra vez luchando por los puestos de cabeza, ¿no? Yo creo que para mí, aparte de lo que a todo el mundo le gustaría que todo el mundo pues estuviera luchando por el Mundial o tener opciones a ganar al Mundial, que sí que es verdad que aún son reales, yo creo que para mí lo más importante es que Mar se ha reencontrado con él mismo, ¿no? Y yo creo que eso es para mí lo más importante. En ese sentido, no es por no dejarte hablar, Alex. No. Yo aquí modero y dejo escuchar, o sea, dejo hablar a los que saben. Yo creo que en muchos casos, cuando tú eres prudente en describir, pues bueno, o en hacer hincapié en la dificultad de lo que intenta hacer Marc, ¿no? Que es lo que ha descrito ahora mismo Santi, pues ahí en algunos casos pues te pueden tildar que parece que no estés contento con que Marc lo haga ni nada, ¿no? Entonces, lo que está claro es que Marc tiene que sufrir una adaptación, que las expectativas de la gente, bueno, que incondicional de Marc
era de que de un día para otro pues estuviese arrasando en el campeonato, y lo que realmente, por suerte, estamos recuperando a Marc, a un Marc diferente, que conduce diferente, que entiende una moto que funciona y requiere cosas diferentes, y se está convirtiendo en competitivo. No ha existido ese Marc de decir llego a la primera o que sigue la expectativa que se había generado en Valencia, ¿no? Después del primer test, bueno, fíjate que ya si el primer test hace no sé qué, no sé cuánto, Valencia es un circuito particular, sobre todo en la categoría MotoGP, y él, lo único que demostró eso, las grandes manos y aptitudes que tiene Marc para conducir una moto, y a partir de ahí él se está convirtiendo en competitivo, pero entendiendo justo lo que dice Santi, que no es fácil, que hay muchas cosas que inciden, la aerodinámica que ha ganado protagonismo, cómo utilizas todos los mecanismos estos del whole shot y demás, sobre todo en la fase de aceleración. El mismo Marc decía en Portimao, me parece que tuvo una caída, no sé si fue en Portimao, ahora dudo, porque decía que accionaba demasiado pronto el whole shot. En Portimao fue, sí. Sí, y sí. Con lo cual él está sufriendo eso, y obviamente cuando él está alineando todas esas cosas, pues sabemos la ambición que tiene, porque si no tuviese ambición, él estaría en su casa hace tiempo con todos los problemas físicos que ha tenido. O sea, este chico ha estado sometido a un maltrato físico y psicológico en los últimos años brutal. Y si no tuviese esa ambición y esas ganas de rebelarse contra eso, pues no estaría intentándolo como lo está haciendo. Y aparte de ahí, él se da cuenta que también con la regularidad, pues resulta que se está metiendo la pomada. La semana anterior decíamos, Martín haciendo segundos en los últimos tres Gran Premios que había replicado sprint y carrera, resulta que le había sacado 23 puntos de ventaja a Bagnaia, ¿no? Decíamos en muchos casos, esto es un campeonato al fallo, ¿no? Pues esos fallos de los dos primeros resulta, y un buen hacer de Marc, que le está metiendo ahí en todo el lío. Sin duda. Yo os quería preguntar, ya por cerrar mi sano uno. Por hablar, es muy ¿no? fácil ahora decir, o incluso el domingo a las 14:45 era muy fácil decir, que lo que el fallo, ¿no?, que cometió Jorge Martín. Santi, ¿cómo se gestionan esas situaciones desde el muro? Al final es el piloto, ¿no?, en base a sus sensaciones, el que tiene que tomar la decisión, el que tiene la última palabra. Evidentemente, pensando, ¿no?, que Jorge era el líder del campeonato, en esas situaciones lo más fácil es hacer lo que haga Bagnaia, y si Bagnaia se va al baño, vas al baño con él, ¿no? Uh-huh. Pero claro, entiendo que vio que el ritmo había bajado bastante, ese 1.43 que tú comentabas, pensó que la lluvia iba más y se metió dentro. No es nada fácil, ¿no?, gestionar ese tipo de situaciones desde luego. Bueno, a ver, claro, yo puedo hablar de lo que yo hago dentro de mi box, ¿no?, y de las reuniones que se hacen previas a una carrera, ¿no? Yo no sé dentro del box de Pramac las reuniones que hay ni lo que se ha hablado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando las condiciones son de seco a mojado, normalmente es el piloto el que puede, tiene más información de decidir si entra o no entra, porque él es el que está en la pista y ve cómo están las condiciones de la pista. Tú, es diferente cuando de mojado a seco, que tú empiezas a tener tiempos, empiezas a ver a los rivales si alguien ha cambiado de mojado a slick, y tienes los tiempos, puedes ver las diferencias, entonces tú le puedes dar una referencia, ¿no?, que él a lo mejor no conoce. Pero sí que es verdad que a toro pasado, como digo siempre, es muy fácil hablar. Sí que es verdad que ahora todo el mundo dice lo fácil sería que hubiera hecho lo mismo que Pecco. Sí, es verdad, pero a lo mejor sus sensaciones que tuvo es que para él la pista estaba muy mojada y que la opción real para poder sacar un resultado positivo era entrar a cambiar la moto, ¿no? Y es lo que arriesgó. ¿Estaríamos hablando diferente ahora mismo si hubiera cambiado la moto y se hubiera empezado a llover y le hubiera salido bien? Lo estaríamos criticando, le estaríamos diciendo, jolín, qué bien ha leído la carrera, cosa que los otros no la han sabido leer, cómo se ha arriesgado y de qué manera lo ha hecho, y qué gran fallo o qué gran error de los demás de no haber entrado a cambiar la moto cuando sabían que estaba lloviendo. Es decir, son esas situaciones que a toro pasado es muy fácil comentar, es muy fácil de hablar y es muy fácil de opinar. Pero para mí, intentando sacar algo positivo del error que tuvo Martín, para mí yo sacaría que Martín pensó en ganar la carrera, ¿no? Está pensando, está jugando su mundial, pero la ambición que tiene de ganar, ¿no?, también. Y para mí, pues coger ese riesgo en una carrera, cuando lo fácil era lo que tú has dicho, ¿no?, simplemente continuar haciendo lo que te hace tu máximo rival, que es
ir detrás de él. Aparte tenía la posición correcta, ¿no? Porque sabemos que cuando están esas condiciones, si el de adelante llega a una curva y está muy mojado y se va al suelo, tú al menos ya lo ves, ya tienes esa información. No vas delante, no te lo estás encontrando tú todo de nuevo, ¿no? Pero para intentar sacarle algo positivo a la decisión de Jorge, creo que la ambición que también tiene Jorge en ganar, eso dice mucho de él, ¿no? Porque no es solo pensar en el campeonato, sino que también en ganar, ¿no? Y para mí, pues, bueno, yo si fuera, estaría dentro del equipo, pues sacaría ese punto positivo, ¿no? De decir, bueno, oye, nos hemos equivocado, pero chapó, porque tú lo que querías es buscar la victoria, ¿no? Y vuelvo a repetir, si se hubiera puesto a llover, la hubiera clavado y todo el mundo ahora mismo estaríamos hablando de un Jorge que ha tomado la gran decisión y todo el mundo estaría quitándose el sombrero ante esa decisión, ¿no? Lógicamente, pues cuando acabó la carrera y vio que nadie entró y fue la decisión equivocada, pues ahora todo el mundo se le echa encima y ¿por qué no seguiste a Jorge? ¿Por qué no seguiste a Pecco? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Bueno, experiencia, y creo que él habrá aprendido mucho de esta carrera de Misano, que creo que es lo que tienen que aprender dentro del equipo, ¿no? Es decir, si te estás jugando el Mundial ahora, pues sabes que a partir de ahora tenemos que intentar pensar en el Mundial y a lo mejor olvidarnos de ganar, ¿no? Y pensar más en el Mundial, que es para lo que estamos luchando, ¿no? Sin duda, eso es una... Bueno, como también te mencionaba, ¿no? Antes el ejemplo de Breno 2017, en ese caso fue Marc el que arriesgó, entró antes que nadie y mira, pues le salió bien la jugada y ahí y fue, ganó esa carrera de forma bastante autoritaria, ¿no? Son esas, ese tipo de situaciones en las que a veces tiras la moneda al aire y en el caso de Jorge, pues salió cruz. Santi, te quería preguntar, vamos a cambiar un poco de tercio en lo que está siendo vuestra temporada en vuestro lado. Año difícil y te quería preguntar si después de 12-13 grandes premios, esas dificultades están dentro de lo esperado o esperabais un poco más ya a estas alturas. Bueno, a ver, sí que es verdad que venimos de una dinámica no muy positiva, pero también es verdad que en este mundo no se cambian, como bien se sabe, cuando tienes problemas no cambias una moto de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchos factores en los cuales, sobre todo a nivel de desarrollo, que tardan en llegar, ¿no? Y tardan en dar su fruto, ¿no? Y ahora mismo, pues, en Honda y junto con todos los ingenieros y todo el equipo, lo que estamos intentando entender es, de cara al año que viene, cuáles son los puntos que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Lógicamente, cuando tienes dificultades y quieres mejorar en muchos ámbitos, no es fácil llegar y traer una nueva aerodinámica y que funcione, no es fácil traer un motor nuevo y que funcione a la primera, no es fácil traer un chasis y que te funcione a la primera. ¿Por qué? Porque estás en un momento de desarrollo, ¿no? Y lo mismo que traes un motor pensando en que esa dirección va a ser positiva, bueno, yo siempre intento sacar el lado positivo, ¿no? De decir, bueno, hemos ido en una dirección, no era lo que nos esperábamos, bueno, pues hay que sacar lo positivo, no tenemos que ir por ahí, ¿no? Pues tenemos que enderezar y volver a encaminar por otro lado, ¿no? Igual a nivel de chasis, ¿no? Pensábamos que a lo mejor tenemos que ir en una dirección, no nos ha funcionado, pues bueno, hay que cambiar y hay que seguir, como digo, prueba y error, y eso es lo que te va a dar al final encontrar lo que necesitas y que te den tus frutos, ¿no? ¿Es verdad que todos nos esperamos más? Pues sí, porque todos estamos aquí para intentar mejorar, intentar dar el máximo y por lo menos que la Honda no se vea siempre tan atrás, ¿no? Lo que queremos es estar al menos en un nivel que podamos ser competitivos y que podamos estar luchando por las posiciones de cabeza, pero bueno, sé que no es fácil de la noche a la mañana cambiar toda una serie de cosas y sobre todo cuando vienes de años que no están siendo fáciles, ¿no? Y sobre todo también cuando ves que las otras marcas pues están evolucionando a un ritmo exagerado, ¿no? Bueno, está claro que en el proceso de evolución de una moto, los ceros también cuentan. El cero, el no conseguir lo que pretenden, ¿no? Con una modificación en sí mismo tiene una respuesta, que ese no es el camino, ¿no? Y al final, por eso es importante hacerlo de un modo adecuado, al final tener muy claro o sistematizar muy bien los procesos para intentar llegar a conclusiones y no tener la sensación de que se pierde el tiempo. A mí lo que me gustaría saber desde tu punto de vista, Santi, independientemente, si tú tuvieses que enumerar
ya sé que me van a decir todas, no que me van a decir. Ahora mismo no ganan en todas, ¿no? Pero si tú dijese, si tuviese que de alguna manera seccionar o focalizar más el tiro en dónde el resto de rivales son más, más competitivos que vosotros, ¿cuáles serían esas situaciones o qué momentos son en una vuelta? Bueno, para mí hay dos cosas. A ver, hay muchas, ¿no? Lógicamente quieres siempre tenerlo todo, pero para mí ahora mismo focalizaría el foco en dos cosas, ¿no? Y es en lo que estamos hablando y en lo que estamos trabajando, ¿no? Es una, tener un motor en el cual sea competitivo, sea rápido, sea que puedas, al menos que puedas disfrutarlo en la recta, que todo el mundo sabe abrir gas y que no te pasen fácilmente en la recta y que tú puedas pasar a los demás. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que no tengas que arriesgar tanto siempre a recuperar el tiempo perdido en la recta, en la frenada y en el paso de curva, ¿no? Uh-huh. Eso es número uno, y eso te va a ayudar a que a lo mejor otros problemas que tienes ahora pues te puedan ayudar a solventarlos, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante, es que tenemos que hacer trabajar más el neumático trasero. Es decir, nos cuesta mucho trabajar o hacer trabajar el neumático trasero, nos cuesta mucho en la aceleración por falta de grip. Con respecto a los otros, vemos que la aceleración es mayor que la nuestra, pero no por el hecho de que el motor sea más potente o porque tengan una mejor aceleración por la electrónica, sino porque ellos son capaces de aprovechar el potencial del neumático y nosotros aún no hemos conseguido sacarle todo el potencial a ese neumático, ¿no? A poder tener ese agarre suficiente que te dé pues esa aceleración, ¿no? Yo creo que ahora mismo yo centraría esos dos puntos, ¿no? Lógicamente, luego, estabilidad en frenada, estabilidad en las curvas rápidas, el giro, sí que es verdad que todas esa serie de cosas pues las quieres mejorar, pero primero creo que tienes que mejorar esos puntos claves que a lo mejor luego te van a hacer entender que o te van a ayudar a solucionar esos pequeños problemas que luego tienes, ¿no? Es decir, el hecho de que la moto a lo mejor no gire lo suficiente es porque a lo mejor tú ya estás entrando de una manera muy al límite para recuperar el tiempo perdido en la recta. Eso te hace tener que inclinar mucho para poder girar porque estás apurando mucho la frenada, y el hecho de no tener suficientemente grip pues también te está creando que la moto no gire lo suficiente. Entonces son una serie de cosas que las vas agrandando y a lo mejor pues el volumen total, dices, la moto no va en ningún sitio, ¿no? Pero creo que deberíamos de focalizarnos en esos aspectos, ¿no? Sí, va, comparado con los otros. Yo ahora mismo es lo que veo comparado con los otros, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, tú ves la Ducati, por ejemplo, y es una moto muy estable en la frenada. Tú ves la rueda trasera cuando toca el suelo, ni se mueve, ¿no? Y tú ves, en cambio, nuestra moto, ves la Aprilia, ves la KTM, pues que en algunos momentos se convierte en una moto muy inestable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber el porqué y hay que seguir trabajando, que es lo que creo que Honda está haciendo, y bueno, y agradecer, ¿no? Todo el trabajo. Creo que para ellos no es fácil, ¿no? Tampoco no son ellos los que quieren estar en esta situación, pero como digo, no es fácil. O sea, como para entenderlo básicamente, os gustaría tener un mejor motor para utilizar la frenada para pasar, no para recuperar, ¿no? Exacto. Al final tú, Juan, lo sabes, cuando tú puedes pasar en la recta, tu preparación de la frenada es diferente. Cuando tú pierdes en la recta, ¿dónde quieres recuperar el tiempo perdido en la recta? Frenándolo más tarde. Pero frenándolo más tarde, eso no quiere decir que la consecuencia no va a ser que vas a hacer el resto de la curva bien, sino estás cogiendo unos límites en la cual ya te está haciendo la entrada más difícil. Entonces, la hora de prepararte el paso de curva es totalmente diferente que si tú llegas a la frenada en unas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, incluso para pasar, ¿no? Es decir, para adelantar a alguien, como mínimo te tienes que poner en paralelo para poder ganar la posición. Si tú nunca llegas a la posición de estar en paralelo para poder pasarlo, te va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importantísimo. Y luego lo que te digo, ¿no? Hacer trabajar este neumático trasero, que ahora mismo nos está costando mucho, sobre todo con goma nueva. No sabemos o no podemos sacar todo el potencial, ¿no?, de la goma. Santi, si se pudiera pensar en qué momento empezó a cambiar la dinámica, en qué momento empezáis a sufrir, se empieza a hacer esta brecha respecto a las marcas europeas.
Se habla mucho de la época, ¿no?, de ese 2020, de cómo el COVID afectó más a las marcas japonesas que a las marcas europeas. ¿Se puede poner ahí el foco en que en 2020 es donde empieza a cambiar la dinámica? ¿Es un poco más adelante? ¿En 2022 también vosotros cambiasteis el concepto, la Honda cambió el concepto y no acabó de cuajar? ¿Bien incluso de antes? No sé, ¿dónde se puede poner la chincheta de aquí empezamos a sufrir o aquí empezamos a notar que era difícil luchar con las europeas? Bueno, sí que es verdad que la época COVID, pues a las marcas japonesas les afectó mucho más que a las europeas, ¿no? Eso es cierto, y puede ser que a partir de ese momento pues la brecha se hiciera más grande, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso en la época anterior con Mark, pues teníamos que trabajar en algunos aspectos, ¿no? Es verdad que cuando tienes a Mark que está ganando y está haciendo buenos resultados, pues bueno, el hecho de hacer cambios es diferente, ¿no? Pero para mí la brecha, pues, es entender el que han hecho diferente las marcas europeas, ¿no? Creo que ahora MotoGP ha cambiado, ¿no? Antes veníamos de una dinámica de las carreras que era diferente, y ahora en MotoGP se ha profesionalizado mucho, han habido muchos cambios, sobre todo con la aerodinámica, sobre todo con los sistemas de hole shot, con distribuciones de peso, es decir, análisis. Es decir, yo creo que las marcas europeas en este aspecto han sabido trabajar y han sabido, sobre todo, adaptarse al nuevo MotoGP, ¿no? Más fácil que las fábricas, en este caso, como Yamaha o Honda, ¿no? Como estamos viendo, Yamaha pues está introduciendo también cambios, en Honda también se está introduciendo cambios. Veo que están intentando entender en algunos puntos donde antes a lo mejor no focalizábamos nuestro esfuerzo, pues ahora se está focalizando más el esfuerzo de llegar a trabajar en algunas áreas que antes a lo mejor para nosotros no eran importantes, y para mí eso es lo positivo, ¿no? Es verdad que nos gustaría, o a mí como técnico dentro del box, me gustaría llegar a Misano 2 y tener todo eso, ¿no? Pero también tengo que ser paciente, ¿no? Tengo que ser paciente, ¿por qué? Porque estos cambios son lentos. Nos gustaría que fueran más rápidos, sí, pero también tengo que entender que todos estos cambios no son fáciles. No es fácil cambiar un organigrama, no es fácil cambiar un método de trabajo de la noche a la mañana, no es fácil. Si tú has estado acostumbrado durante muchos años a un método de trabajo y estás viendo que otras marcas están yendo en otra dirección, no es fácil de la noche a la mañana cambiar todo eso, ¿no? También tienes que ponerlo en marcha, ponerlo en desarrollo y coger dinámicas, ¿no? Entonces, todo eso no es fácil, ¿no? Entonces, para mí lo importante es que veo que están haciendo cambios, ¿no? Y eso, pues, para mí es lo importante. ¿Cuándo podremos estar ahí? Ojalá que lo antes posible. Ahora mismo, si tengo que ser realista, no lo vamos a estar en Misano, no vamos a estar en Indonesia. Pero para mí lo positivo es que después de este test, pues hemos visto cosas en las cuales a lo mejor antes no pensábamos que podían ser una dirección, y ahora nos estamos dando cuenta que a lo mejor existe una vía diferente en la cual podemos sacarle provecho, ¿no? Tengo, relativo a esto, bueno, a la evolución de las motos en los últimos años, me gustaría saber un poquito, Santi, cómo ves tú. Al final ha cobrado protagonismo en el último periodo, en los últimos años, pues la cuestión aerodinámica, ¿no? Porque al final se ha evolucionado y se ha ido entendiendo que había muchos otros factores que incidían, no tan solo la aceleración pura o la penetración aerodinámica para conseguir una velocidad, sino ayudar a que la rueda tocase en el suelo, y sobre todo yo creo que la gran evolución o lo que se ha ido trabajando en estos últimos años es cómo afecta la aerodinámica cuando en el paso por curva, ¿no? Antes se menospreciaba de alguna manera, como mucho se tenía en consideración el efecto de la manejabilidad con la forma o con la silueta lateral que podía tener ese carenado o ese kit aerodinámico, pero ahora se ha entendido que tiene muchos más efectos, que incluso se puede contemplar el efecto suelo con la parte inferior del carenado y demás. Pero para mí hay otro gran ítem técnico que ha aparecido en los últimos años, que es el hole
shot, ¿no? Al final, me gustaría saber cuál es tu visión o qué valor le das tú en los últimos años, porque los tiempos por vuelta, aparte, obviamente, de la evolución de los neumáticos que seguramente ha ido ayudando y demás, los tiempos por vuelta se están mejorando. Entiendo que en Honda, aparte de ver el tiempo total y la posición total, pues tenéis como referencia también los tiempos que realizabais, si son más o menos rápidos a los que se iban haciendo en los últimos años, ¿no? Porque al final la categoría ha evolucionado muchísimo, para de alguna manera os dará. Pero sobre todo, esas dos cosas. ¿Qué ítem de esos dos entiendes que tiene más protagonismo en los últimos años? Lo más vistoso es, obviamente, la cuestión aerodinámica, pero me gustaría saber qué opinión tienes tú al respecto. Sí, a nivel aerodinámico es lo que más se ve, ¿no? Pero sí que es verdad que el sistema de hole shot, pues esto ha ayudado mucho, sobre todo para la salida. Más que para conseguir más tracción, que en algunos puntos sí que puedes utilizar el hole shot para obtener más tracción, es más que nada para ganar, tener más contacto con la rueda delantera, ¿no? Y tener menos willy. ¿Qué pasa? Que como tú bien sabes, Juan, si tú tienes menos willy puedes aprovechar más potencia. ¿Por qué? Porque no estás cortando con la electrónica. La que tienes el willy, la electrónica automáticamente te corta y pierdes aceleración. Entonces, con lo que ganas con el hole shot es sobre todo en aceleración para intentar tener la rueda delantera pegada al suelo y poder sacarle más partido al motor y a la aceleración, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto donde yo creo la aerodinámica ha sido un gran paso y sobre todo se habla mucho de la aerodinámica, pero sobre todo yo creo que el sistema hole shot antes era algo impensable, ¿no? Era algo que antes nadie lo había tomado en cuenta y yo creo que para mí es una de las características o de los ítems añadidos a esta nueva categoría que ha dado mucho de performance, ¿no? Es decir, porque algo que uno no se imaginaba, pues la mayoría de pilotos ahora lo utiliza. Y si tú le quitas ahora el hole shot a muchos de los pilotos o a toda la parrilla, se te van a quejar todos, ¿no? Te van a decir, ahora esta moto es inconducible saliendo de las curvas, ¿no? Entonces, para mí es el gran ítem escondido, ¿no? Nadie habla mucho del hole shot, pero para mí es algo que ha sido una evolución, no tanto en el vuelta a vuelta, sino también en las salidas, ¿no? Vemos que cada vez las motos están más bajas, cada vez trabajan más las marcas en intentar tener la moto lo más baja posible para poder tener una mayor aceleración de 0 a 100, de 0 a 200, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido la gran innovación. Sí que es verdad que luego también la innovación de la aerodinámica ha sido brutal, ¿no? Ya no solo para lo que tú dices a nivel de top speed, sino ya para hacer una moto más estable en las frenadas y sobre todo para hacer un paso de curva mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien dices, si tienes el efecto suelo, pues la moto pues va a ser más estable y te va a ayudar a girar. Entonces, eso te va a permitir hacer un paso de curva mayor, ¿no? Y si encima a esto le añades que aún cuando tú estás levantando la moto puedes tener un sistema que aún te ayuda a acelerar mejor, pues nos hemos convertido pues en esto, ¿no? En los tiempos que vemos ahora, que si lo miramos hace 3 años, pues no tienen nada que ver, ¿no? Pero fíjate, hay una. Cuando tú reflexionas hacia eso, lo que vemos que hay toques durante la carrera y en algunos casos se desprende algún apéndice aerodinámico. Y al fin y al cabo, los pilotos con esa carencia de un apéndice aerodinámico son capaces de acabar la carrera sin problema. Pero si hacemos un poquito de repaso y piensa en Austria, cuando Mark no es capaz de activar para la salida el hole shot, fíjate los problemas que tiene en la salida Mark. Y sí, el propio Pedro Acosta decía el otro día, al perder esa aleta en el toque que tuvo con Morbidelli, que empezó a tener problemas de locking, que al final, bueno, pues derivaron en 2 vueltas más tarde, acabó por los suelos, ¿no? Pero es verdad que yo te diría que la del otro día de Pedro Acosta, a diferencia de lo que sucede habitualmente, es que se le hizo un agujero en el carenado. Realmente, cuando se arranca la aleta, en este caso, no es que se quede a la superficie, como lo que pasa en muchas otras ocasiones, que pierdes la aleta y va funcionando. La de Pedro Acosta del otro día es que se hace un agujero en el carenado, ¿no? Que en algunos casos, pues tienes que incluso plantear en ese tipo de circunstancias, ¿sí? Si realmente por unas cuestiones técnicas te tienen que parar o no, cuando tú tienes un agujero en el carenado, ¿no? Yo entiendo que cuando tú pierdes una aleta se desequilibra,
¿no? Y al final no acaba llevándolo el aire donde pretendes, pero como todo al final, todas las fuerzas aplicadas acaban yendo o teniendo un efecto sobre un centro de gravedad, más o menos se descompensa un poquito, pero puede ir. Pero cuando hay un agujero, realmente eso te lo envía al traste todo, porque se generan turbulencias donde no deberían haber turbulencias, ¿no? Entonces, yo creo que el hole shot es un... estoy completamente de acuerdo con Santi, que en muchos casos el tapado, ¿no? Porque al final el hacer funcionar bien ese hole shot y en una cuestión dinámica, en una vuelta, pues se convierte en una ventaja que básicamente, como bien dice Santi, va en la misma dirección. Todo el mundo entiende que es por una cuestión de tracción y colocar más peso en la rueda trasera, pero realmente lo que estás consiguiendo es bajar el centro de gravedad para optimizar la capacidad de aceleración de la moto y, sobre todo, utilizar toda la fuerza de empuje, ese par motor que el motor es capaz de darte. Y sobre todo con lo que tú dices, Juan, ¿no? Tú dices, bueno, es que ahí a veces vemos que en carreras a uno se le salta el ala y acaba la carrera, ¿no? Sí, es verdad. Pero como tú bien sabes, ¿no? Al final cuando tú haces esa serie de cambios o añades esos apéndices o estás trabajando en la aerodinámica, estás trabajando y lo que se gana son décimas, ¿no? Y lo que al piloto le da la sensación es ir de una manera pilotando más tranquilo o ir más al límite, ¿no? Entonces sí que es verdad que en algunas carreras podemos decir, bueno, es que se le ha desprendido el apéndice y tampoco hay mucha diferencia. Bueno, sí, es verdad, ha acabado la carrera, ha podido hacer un buen resultado, pero lo que teníamos que preguntarle al piloto es, ¿cómo has tenido que conducir durante todo ese tiempo? Porque a lo mejor sí, él ha acabado la carrera, él ha acabado tercero, pero a lo mejor ha ido al límite toda la carrera porque los movimientos que tiene no le hacen permitir tener un estilo de pilotaje mucho más limpio, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a veces desde fuera nos decimos de, pues tampoco tienen tanta importancia, ¿no? Porque si ha acabado la carrera y encima ha hecho podium, pues tampoco será tan importante, ¿no? Bueno, es importante en el hecho de que estamos hablando de décimas, es decir, perder una décima en este, uh-huh, en este deporte después de 20 vueltas son 2 segundos, ¿no? Entonces, es decir, has perdido una vida. Entonces, y también la manera que te hace a ti como piloto, cómo debes de pilotar esa moto, ¿no? Porque a lo mejor en la curva rápida, cuando tienes todos tus apéndices, todo el carenado, toda la aerodinámica puesta en su sitio, te permite pasar un paso de curva mayor y a lo mejor con un apéndice que se te ha roto o que en un toque has perdido en esa curva rápida, pues tienes que cortar un poco el gas. ¿Por qué? Porque la moto se convierte un poco más nerviosa. Y entonces esto desde fuera no lo apreciamos, pero si luego podemos mirar los datos con la telemetría, podríamos ver la comparativa con y sin y veríamos a lo mejor que ahí estamos perdiendo unas décimas o unas milésimas que en las cuales anteriormente no las perdíamos o la línea es un poco diferente o el paso de curva es un pelín más lento, ¿no? Y desde fuera no se ve, ¿no? Está claro que cualquier pequeña cosa, porque si no al final no estarían, ¿no? Si al final... Exacto. Si no, ya exacto. No estarían, cualquier cosa te... Tú ahora pon un ejemplo, tú ahora saca toda la aerodinámica a ver quién te podría hacer los tiempos actuales. Yo, pregunta, debate que ya abrimos con cuando pasó por aquí Dani Pedrosa en el podcast que hicimos antes de empezar la temporada. Santi, ¿crees que el piloto, con toda esta mejora aerodinámica, con toda esta evolución, el piloto ha perdido porcentaje de importancia, sobre todo de improvisación? Al final, los buenos siempre acaban delante, pero ¿ha perdido el piloto importancia? Hombre, a ver, yo no quiero decir que ha perdido importancia el piloto. Tenemos la suerte que aún en este deporte el piloto es fundamental, ¿no? Y es un porcentaje alto del que marca la diferencia. Pero sí que es verdad que a nivel tecnológico, cuantas más ayudas tú tengas, menos cosas tiene que adaptarse el piloto para solucionarlas. Es decir, ¿que sigue teniendo importancia el piloto? Sí. Pero si, por ejemplo... vamos a compararlo quitando la aerodinámica, quitando todo. Antes las motos no tenían la electrónica. Lo gestionaba el piloto. ¿Quién era la electrónica? Era el piloto, de cómo abría el gas y cómo controlaba el spin de la rueda trasera. Y en todo momento era él el que tenía que entender cuánto podía abrir y cuánto no podía abrir. Y cuando se levantaba la moto... cómo tenía que gestionar esa serie de problemas, ¿no? Entonces, ahí se veía más la destreza del piloto. Es verdad que con las tecnologías pues se aplicó la electrónica, todas esas cosas el piloto ya tenía que empezar a despreocuparse o preocuparse menos. Entonces, en ese aspecto, pues el piloto deja de tener
una serie de ¿cómo se dice? De protagonismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya el piloto no vale para nada y solo vale la marca o solo vale la moto. No, tú puedes tener, como estamos viendo, tú puedes tener la misma moto y hay pilotos que van más rápidos y hay pilotos que van más lentos. Por lo tanto, la diferencia la sigue haciendo el piloto. Sí que es verdad que es más fácil adaptarse a los pilotos que vienen jóvenes a la nueva categoría de MotoGP. Posiblemente es mucho más fácil. Antes veíamos que en las 500 de los años 80 a hacer el paso de la 1 a 2,5 a una 500, adaptarse tardaban 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque era base de caídas, era base de entender cosas. ¿Por qué? Porque tenían que ser ellos los que tenían que gestionar toda esa serie de problemas y tenían que ser ellos los que tenían que entender todo esto. Ahora mismo ese proceso lo hace otras cosas, es la electrónica, la aerodinámica, una serie de componentes que ahora ayudan o permiten al piloto poderse centrar en otras cosas, ¿no? El indio sigue siendo más importante que la flecha, sí que es verdad. Para mí ahora mismo aún sigue siendo, ¿no? Ya lo vimos el domingo, es decir, el que se llevó el gato al agua, pues mira, fue el uno, ¿no? El mar, ¿no? Entonces ahí el indio era, todos los indios estaban ahí, toda la situación para todos era la misma, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí, pues eso, al final también estamos en un deporte tecnológico y también es importante, ¿no? Esos avances. Sí, es verdad que las cosas que se controlan y cada vez más, al final están más cuantificados, están más medidas y entonces, al final, ¿qué haces? Pues reduces ese campo donde él puede hacer la diferencia, pero ese campo, al fin y al cabo, continúa siendo determinante. Yo creo que eso seguirá siendo así por mucho tiempo. Es difícil, a mí se me antoja difícil pensar que realmente el piloto dejará de hacer la diferencia. Yo siempre tengo un argumento claro. La partida más importante dentro del presupuesto sigue siendo el sueldo del piloto. Eso quiere decir que el piloto sigue haciendo la diferencia y a partir de ahí, obviamente, cuanto más equilibrada está la categoría, porque eso es verdad, las motos, en estos años, lo que sí que ha garantizado el campeonato es que todas las motos que hay en pista son motos a un nivel altísimo. Es verdad que, por lo que sea, puede ser que estés pasando un bajón y no sé qué, pero todo el mundo tiene los medios suficientes como para hacerlo, ¿no? Y eso hace pues que hayan pilotos que puedan hacer esa transición. Otra cosa es ganarlo. Todos son capaces de conducir dignamente o competir dignamente, pero otra historia que eso está reservado pues a los elegidos, ¿no? Luchar por las victorias y por los campeonatos. Y luego para mí también hay otra cosa importante, ¿no? Con todos estos avances tecnológicos, para mí la figura del piloto sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque con todos estos avances tecnológicos tú puedes cambiar muchas cosas y sobre todo es muy importante el piloto, ¿en qué aspecto? En la información que te va a trasladar y en la información que él siente encima de la moto. Eso es lo que te va a permitir a ti poder ayudar a mejorar. Es decir, si tú tienes un piloto que a nivel de electrónica no sabe si necesita más freno motor, menos torque, más torque, es decir, eso es importante de cara a un piloto para poner la moto a punto, ¿no? Es verdad que todo está más, como dice Juan, todo está mucho más cuantificado, todo está mucho más medido. Sí, pero también es importante que el piloto entienda qué es lo que él necesita para su pilotaje. Porque hay cosas que a lo mejor otro piloto no lo necesita. Entonces, es ahí también donde sigue marcando la diferencia el piloto, ¿no? De qué manera él entiende, de cómo puede mejorar con todas las cosas que podemos tocar para que él beneficiarse, ¿no? Con su pilotaje, ¿no? Y para mí creo que por eso sigue siendo muy importante el piloto, porque eso ahí él también va a marcar la diferencia, ¿no? El saber expresar qué es lo que él necesita y saber decir las cosas de una manera correcta para que los ingenieros sepan interpretar lo que a ti te está pasando, ¿no? Para mí eso es súper importante, ¿no? En ese sentido, Santi, no quería tampoco pasar la oportunidad de preguntarte un poco cómo ha sido también para ti o cómo está siendo para vosotros después de, en tu caso, 13 años, los últimos 11 en MotoGP, trabajando con Marc. ¿Cómo ha sido empezar a trabajar con Joan Mir? ¿Qué te has encontrado en Joan y cómo está siendo el trabajo conjuntamente con él, tanto vuestra adaptación a su forma de trabajar y la suya a vuestra dinámica de trabajo, que estaba bastante ya hecha a Mar después de 11 temporadas? Bueno, a ver, al final es verdad que con Joan, por ejemplo,
Me siento muy a gusto, la verdad que me ha sorprendido bastante a nivel positivo. Creo que es un chaval que entiende y que te sabe decir los problemas que le suceda a la moto, y eso luego lo podemos ver en los datos. Y sí que es verdad, pues que bueno, lo que estamos intentando es, en base a nuestra experiencia que hemos tenido y en base a la experiencia que hemos podido ir cogiendo durante todos estos años, pues ir ayudándole en los aspectos que creemos nosotros que podemos ayudar, ¿no? Pero yo no haría ninguna comparativa, ¿no?, entre un piloto y otro, ¿no?, porque lógicamente cada uno tiene su manera y su forma de trabajar. Pero te diría que Joan es un piloto competitivo, es un piloto en el cual está buscando todo el tiempo cómo mejorar. Es un piloto que lo positivo para mí es que cuando tú ya tienes un... cuando tú has sido campeón del mundo de MotoGP, como él ha sido, cuando llevas muchos años en la categoría, cuesta o le puede llegar a costar al piloto en según qué momentos a entender o adaptarse a lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y en este caso, para mí, Joan ha sido positivo. ¿En qué aspecto? Que es un piloto que cuando tú le dices algo que estás viendo en la telemetría y ves que crees que debe de cambiarlo para poder mejorar, es un piloto que lo entiende y lo puede hacer, ¿no? Y para mí eso es positivo, ¿sabes? Entonces creo que para mí el hecho de trabajar con Joan pues está siendo positivo, y sobre todo para mí profesionalmente pues me motiva mucho poder volver a estar a lo más alto posible e intentar ayudándole en todos los aspectos. Sí que es verdad que ahora mismo estamos sufriendo. Cuando estamos sufriendo no es fácil gestionar la situación, pero bueno, también se trata de ahí el trabajo, ¿no?, nuestro, del equipo, de intentar también darle la tranquilidad a él en estos momentos difíciles, porque cada piloto tiene su carácter, y ahí es donde nosotros tenemos también que trabajar con él, pues tener estar calmados, seguir trabajando, no perder la motivación y sobre todo pues seguir teniendo esa ilusión del día a día de poderle dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero te digo, no quiero hacer comparativas, cada uno es como es. Mar para mí ha sido un piloto en el cual he tenido muy buena relación, y para mí ha sido un piloto que a nivel profesional es uno de los grandes, pero te digo, trabajar con Joan para mí está siendo algo muy reconfortante, y sobre todo estoy aprendiendo mucho, que para mí es lo más importante. Santi, te quería también al hilo de esto, de esa relación que tejisteis con Marc, algo que no se vio en la tele después de la victoria de Aragón, sí que por ejemplo en Sachsenring en 2021 se le vio muy emocionado, ¿no?, con esa sí, victoria. Fue la otra gran sequía que tuvo. En Aragón se le vio más entero, pero tuvo un momento con el corrillo con la prensa escrita española, que estábamos allí después de la carrera, en el que se le quebró la voz recordando las cosas a las que había renunciado, ¿no?, para dar este salto en su carrera deportiva, y a la hora de hablar de sus amigos, que sois vosotros, ¿no?, de haber dejado a sus amigos, a su grupo de confianza. ¿Cómo ha sido también para vosotros ver a Marc volar solo, sin vosotros, pero volverle a ver disfrutar? Bueno, a ver, mira, de entrada puedo hablar por mí, ¿no? Para mí, independientemente de lo profesional que he estado con él durante todos estos años, he labrado una relación de amistad. Para mí, Marc es mi amigo, puedo decir que es mi amigo. Entonces, cuando tú ves a tu amigo que está feliz, que le están saliendo las cosas bien, y que ves que después de todo lo que ha renunciado, después de todo lo que ha pasado, después de tener la lesión que ha tenido, después de pasársele por la cabeza pues muchas cosas, ¿no? Ya lo hemos visto en su documental y lo ha hablado él públicamente, y después de, sobre todo, de tomar una decisión ya no solo con nosotros, sino de dejar a la marca que te dio la oportunidad de subir a MotoGP, renunciar a todo eso, pues verle ahí delante, pues para mí solo puedo tener palabras de felicidad. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a decir, es un amigo, y a un amigo le deseas lo mejor. Todos estamos contentos. Al final, yo le deseo lo mejor. Es decir, es verdad que nuestros caminos se han separado,
Sí, pero bueno, es así la vida, ¿no? Es decir, no podemos vivir del pasado. Él tiene que vivir de su presente. Su presente ahora es en el Gresini, su presente ahora es su equipo y su presente ahora tiene que sacar el máximo de provecho de todo eso y aprender de todas esas cosas que todo ese nuevo grupo le están rodeando, ¿no? Y yo creo que él se tiene que aprovechar para aprender de todo eso, ¿no? Y no puede vivir del pasado, igual que yo no puedo vivir del pasado de estar todo el rato recordando lo que habíamos ganado, lo que habíamos ganado, lo que habíamos ganado. Sí, lo que hemos ganado está muy bien, eso está ahí, me siento muy orgulloso y que nos quiten lo bailado, pero ahora mi presente es otro, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo me sentí en Aragón, me sentí feliz por mi amigo que ha vuelto a hacer lo que él quiere, a sentirse bien y a volver a estar lo más alto, que para eso tomó la gran decisión el año pasado de hacer lo que hizo y para eso es lo que ha estado luchando siempre, ¿no? Para volver a estar ahí adelante y para mí, pues me rindo ante él, ¿no? Como amigo. Juan, te dejo. Bueno, básicamente ahí es difícil explicarlo porque al final yo creo que en ese tipo de circunstancias se cruzan muchos sentimientos. Tienes que luchar porque al final hayan cosas o sentimientos que en algún caso, pero cuando eres capaz de separar lo profesional de lo personal, como bien describí ahora Santi, pues hay un momento que entiendes que hay... que bueno, que hay cosas que se acaban, hay cosas que son muy bonitas mientras duran, pero hay cosas que al final... pues tienen que llegar en un momento dado o a un paréntesis o a una situación de paréntesis o a un final, ¿no? Es importante, una vez que hace el resumen, pues que te puedas quedar con las buenas experiencias que ha llevado y sobre todo si esas buenas experiencias y hechas desde el respeto entre todas las partes implicadas y demás acaban derivando en una amistad, pues es lo que te da la vida, básicamente. No, y al final también, pues yo solo puedo agradecerle a Marc, ¿no? Es decir, no me puedo olvidar que gracias a Marc he estado en MotoGP. Es decir, uh-huh. Gracias a Marc, cuando dio el salto de Moto2 a MotoGP, fue él el que me trajo, ¿no? Entonces, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y si también he crecido profesionalmente ha sido gracias a él, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora mismo yo solo puedo agradecérselo, ¿no? No puedo ni estar enfadado ni tener ningún tipo de opinión diferente, es decir, solo puedo agradecerle todos estos años que hemos estado disfrutando y ganando, que no todo el mundo lo puede decir, no todo el mundo puede decir que durante todos una serie de años consecutivos has estado ganando carreras, has estado peleando para ganar mundiales. Y bueno, y como le digo, como alguna vez le he dicho a algún amigo, ¿no? ¿Y si Marc el año pasado hubiera decidido retirarse? Pues no, este año tampoco estaría trabajando con él, ¿no? Porque él ha decidido retirarse. No porque él haya decidido retirarse, a mí se me tiene que acabar el mundo, ¿no? Claro. Entonces, es respetable, él tiene que tomar, como siempre digo, ¿no? Una persona siempre tiene que tomar las decisiones en función de cuáles son tus objetivos, ¿no? Y a veces, para conseguir tus objetivos, pues hay cosas que tienes que renunciar a ellas. Y eso es la vida, ¿no? Es decir, en la vida misma tú tienes que tomar decisiones que son duras y dices, voy a renunciar a esto, pero es que yo lo donde quiero llegar es aquí. Y todo no lo puedes tener. Entonces, lo único que le digo es que disfrute y que aprenda de todas las situaciones y que absorba toda la información que toda la gente que tiene alrededor le puede dar, ¿no? Que creo que eso él es muy inteligente para poder hacer eso y tiene que hacer eso, disfrutar y aprender. Claro, todas esas cosas que al fin y al cabo, como bien dice Santi, no son cosas diferentes a las que te encuentras en la vida habitual que tú tienes, solo que en el deporte de élite seguramente se viven de un modo más intenso, ¿no? Por la concentración de muchas emociones en un momento concreto y eso hace pues que al final vivas las cosas de un modo muy intenso. Cuando tú has tenido una relación o ese vínculo o te has sentido tan identificado con lo que haces, pues en algunos casos es difícil desprenderte de esas cosas, pero tienes que hacerlo y tienes que aprender a convivir con cosas diferentes. Y tú seguramente, Santi, pues en la carrera de Aragón, pues él no está contento y está frustrado profesionalmente porque ese fin de semana no han conseguido los objetivos, pero por otro lado, como él bien dices, hay alguien que teóricamente un rival de categoría, un rival deportivo, pero que en el fondo es tu amigo, con lo cual en el fondo no puede evitar o no puede ir en contra de tu corazón en ese sentido y te alegras de que a esa persona le vaya bien porque de algún modo lo siente. Como es tu amigo, es parte tuya esa victoria de alguna manera, ¿no? Son sentimientos muy raros, pero que no son, insisto, no son diferentes a los de la vida. Lo que pasa en muchos casos en la vida
en tu día a día, pues no te para a reflexionar de por qué las cosas, porque las vives igual en algunos casos de un modo menos intenso y haces que seas menos consciente, pero en la vida es bonito cuando te dices a ti que al final en nuevas situaciones pues aprendes, ¿qué haces? Tú te adaptas a unas nuevas situaciones, has cambiado de piloto, has cambiado de entorno, tú has crecido también. ¿Qué sucede? En la vida de un técnico hay una cosa ¿qué te sucede? A medida que van pasando los años y vives con un piloto de una edad en concreta, tú estableces una relación y un vínculo con dos personas que se van haciendo mayores a la misma vez. ¿Sí? En el momento que desaparece esa persona, lo más normal es que te llegue otro más joven, ¿sí? Con lo cual hay más espacio y menos vínculo generacional personal entre el nuevo que viene y demás, porque es la vida, porque es justo que sea, sí, sí, que sea así. Y entonces, si tú te empeñas en replicar las mismas sensaciones y demás, nunca lo vas a conseguir, porque son modos diferentes de proceder, vas a vivir las cosas, tú tienes un momento personal diferente, tú eres una persona diferente, y eso lo que vas haciendo quizás es, pues, vas perdiendo esa parte emocional. No quiere decir que de alguna manera no lo tenga, ¿eh? No quiero decir que no mire a ese piloto de la misma manera, pero tú profesionalmente te vas colocando y la vida te va colocando en un estadio diferente, y eso hace que vivas las cosas de manera diferente, porque es que si no fuese así sería muy aburrido, ¿no? Si siempre bueno, me reaccionas igual. Pero es que tiene que ser así, igual que él tiene que pensar ahora en su objetivo y no puede estar pensando, ostras, es que si tuviera este aquí, es que si tuviera mis mecánicos aquí, si tuviera este a mi lado, no lo tienes. Por lo tanto, tienes que centrarte en lo que tienes. Y con esto es con lo que tienes que sacar lo mejor y a partir de ahí disfrutar, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Que sí que es verdad que hemos tenido una buena relación y tal. Pero bueno, me quedo con lo que he dicho al principio. Hemos conseguido, sobre todo, aparte de los éxitos y aparte de lo profesional, me quedo con lo más importante, ¿no? Que he ganado a un amigo. Porque cuando él se retire y cuando él no corra, podremos tener una amistad y podremos irnos a cenar y podremos irnos a comer y no se habrá quedado solo en una cosa profesional, ¿no? Me quedo con eso, ¿no? Porque las carreras existirán durante un periodo de tiempo en su vida, pero después de las carreras, pues al menos me queda esa amistad y me quedo con eso, ¿no? Que al final, pues ser amigos y conseguir amigos, pues es muy importante en la vida. Para cerrar, la pregunta que a raíz de estas dos victorias de Marc se ha vuelto a poner un poco en el foco. ¿Es Marc candidato al título? Claro, es fácil decir, bueno, sí, mientras las matemáticas lo permitan, pero pensemos de forma realista. Nosotros es verdad que Juan y yo en estos... después de la victoria de Aragón dijimos, es ahora muy resultadista decir, sí, ahora sí que está en posición de ganar el campeonato, ¿no? Al final son 53 puntos con Martín, 46 con Bañalla, no es solo un rival al que tienes que remontar, son dos, al nivel en el que están compitiendo tanto Peco como Martín. Es verdad que le puede favorecer a Marc el marcaje, ¿no? Al hombre que se hagan entre ellos y él no tener esa responsabilidad de luchar por el campeonato, pero bueno, lo resumo, ¿es Marc candidato al título de forma realista? A ver, de forma realista, por números sí es serio candidato, porque por números está ahí. Pero yo creo que Marc tiene que pensar, o bueno, en su cabeza no sé lo que piensa, ¿no? Sí que es verdad que como le empiecen a dar tregua y empiecen a cometer errores tanto Martín como Peco, pues cuando huela a sangre, pues ya sabemos cómo es Marc. Pero en condiciones normales yo creo que Marc lo que tiene que hacer es construir este año de cara a su año que viene. Yo creo que el objetivo de Marc este año no es ganar el Mundial. Es decir, para mi punto de vista, el objetivo de Marc es crear y crecer de cara al año que viene. Es decir, acabar de entender bien cómo es la moto, acabar de entender bien cómo preparar los clasificatorios, empezar a entender bien cómo poderle sacar el mayor partido y, sobre todo, estar de una manera habitual delante y poder estar luchando de una manera habitual delante, ¿sabes? Entonces, para mí creo que es el objetivo de Marc, tiene que ser crecer este año para preparar el año que viene. Pero como digo,
De Mar te lo puedes esperar todo. De Mar te puede sacar, como le dije a un compañero, a Mela, en una entrevista que me hizo, De Mar te puede sacar siempre que de la chistera te saca un conejo cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces, De Mar no puedes olvidarlo, pero sí que es verdad que viendo cómo están tanto Pecco como Martín, están a un nivel muy alto, y recuperar puntos a dos pilotos que están a un nivel muy alto es muy difícil. Si me dijeras que solo el campeonato, solo te lo juegas con uno, te podría decir bien, lo tiene, pero es que te lo estás jugando con dos pilotos, entonces tienes que pensar que esos dos pilotos tienen que fallar para tú recuperar puntos, ¿no? Entonces, no sé, es decir, no es fácil, no le va a ser fácil. Creo que él hace bien en mantener su discurso, de no... Matemáticamente sí que es verdad que los números me dan que soy candidato, pero creo que hace bien mantener su discurso de carrera a carrera y de entender cada día cómo mejorar en su piloto con esta nueva moto de cara al año que viene. Y que si luego, por H o por B, te encuentras que estás en la pomada y tienes la oportunidad de podértelo jugar, ahí sí que entonces lo doy como un claro candidato. A ver... Yo a esto solo sumaría una cosa. Mira, creo que dentro de esa preparación que habla Santi del 2025, porque al fin y al cabo todas las cosas que están sucediendo tienen un cierto impacto. Lo dijimos de que justo cuando firmó ya, a partir de ahí se empezó a condicionar un poquito incluso la entrevista de Pecco Bagnaia, ¿no? Al cual le han ido preguntando y le van comparando, y básicamente cada carrera que pasa y cualquier cosa que pasa, todo el mundo lo lee en clave 2025, ¿no? Que eso ya condiciona. Pero lo que está claro es que la dificultad es máxima. La cosa está que, en entender una cosa. Si nosotros decimos que al fallo entre los otros dos, lo que no se puede permitir Mark en este caso es decir... Si ellos realmente, que es muy difícil que los dos fallen, pero y si fallasen, lo que no podría permitirme yo, o seguramente él no dormiría tranquilo, de decir, yo lo he tirado por la borda mis posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que él en las últimas carreras, haciendo lo que tiene que hacer, y sobre todo era muy importante Misano ver que no pretendía exagerar, ¿sí? Decir, yo voy a llevarme el máximo, ¿sí? Y sobre todo envío un mensaje a vosotros dos, que como os dormáis, os muerdo. ¿Sí? Entonces, yo estoy aquí, yo estoy sentado, vosotros sois los que tenéis que ganar, yo tengo mi 2023 aquí tranquilamente, lo que me tengo que asegurar es que si os despistáis, estoy. Y entonces, sí, sí. Ese mensaje, si es capaz de hacer esa transición, puede ser que igual sea muy difícil, pero que igual tenga opciones, ¿no? Lo que no podría ser, o creo yo que no le convendría a él, por intentar decir voy a intentar ganar todas las carreras, cometer ceros, que lo descuelguen completamente del campeonato. Pero si él ahora empieza a recoger, es que igual la lucha de los otros, pues igual no... En los últimos dos gran premios, ¿verdad? Que machacó en Aragón, pero aquí, siendo cauto, midiendo sus posibilidades, ¿verdad? Que cogiendo riesgos cuando debía y demás, resulta que le ha dado otro bocadito a esa distancia. Llegó a 70 y algo de puntos y se va a 50 y algo, ¿no? Sí, sí. No, pero para mí hay otra cosa importante, ¿no? También, que es que este año es lo que, como hemos hablado antes, parece como que solo valga el ganar o solo le valga ganar el Mundial. Y no hay que olvidarse que si Marc este año acaba tercero en el Mundial, es un gran resultado. Es decir, la gente a lo mejor lo verá como, ya, pero esperábamos más. Ya, pero es que Marc tenía que haber estado luchando por el Mundial. No. Es decir, Marc viene desde el 2019, que fue su último campeonato del mundo. Es decir, en el 2020 tiene la gran lesión. Y a partir de ahí, Marc ha tenido una serie de episodios en los cuales no han sido fáciles. Es decir, y encima le sumas... que cambia de moto, cambia de equipo, todo esto con todos los cambios que ha generado y adaptarse, y en el primer año que tú cambias acabas tercero del Mundial, para mí ya es un gran resultado de cara a él. Y esto no quiere decir que soy resultadista de, bueno, me tengo que conformar con cual sea. No, es que la realidad tiene que ser esa, ¿no? Mar este año, ostras, si Mar este año tenemos que contarlo para luchar por el Mundial, ojo entonces, ¿no? De cara a los años futuros. Es decir, yo creo que este año, si Mar acaba tercero, creo que para él es un grandísimo resultado. Y sobre todo de cara a su motivación y de cara a su confianza. Es decir, jolín, vengo de donde vengo y el primer año con una moto que no conozco soy capaz de llegar a estar entre los tres primeros, jolín, es un gran resultado para mí. Uh-huh.
Pues veremos qué ocurre en esta recta final de temporada. Será muy interesante y siempre irlo repasando. Santi, permíteme una muy breve. ¿Radio sí o radio no? Ah, bueno, es algo que bueno, que está en el debate, ¿no? Ahora mismo. Radio bueno, futura. Esto es como todo. Los cambios o las nuevas cosas. Al principio todo le vemos los lados negativos, ¿no? Es decir, sí que es verdad que puede ser una ayuda para mí, dentro de la radio, puede ser una ayuda de cara cuando hay alguna situación comprometida o alguna bandera roja. Pero, por otro lado, bueno, va a perder un poco la chispa, a lo mejor, de cómo lo maneja el piloto, ¿no? Pero, bueno, no sé, es decir, no me lo planteaba aún la radio, sí, la radio no, no lo sé. Puede ser interesante. De cara al espectáculo yo creo que va a ser muy interesante poder escuchar las cosas que se puedan llegar a decir, pero sí que es verdad que hay que ver cómo, de qué manera te puedes comunicar con él y en qué momentos te puedes comunicar con él y de cómo le puede llegar a afectar al piloto, ¿no? Es decir, no lo sé. Ahora mismo también es verdad que hasta hace poco no se podían enviar mensajes al dashboard y todo lo veíamos como, ya, pero ¿y si le envías un mensaje al dashboard? ¿Cómo lo va a ver el piloto? ¿Se va a poner nervioso? ¿Lo vas a desconcentrar? Y ahora mismo ya no se habla de los mensajes del dashboard, es algo muy habitual y algo que te ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que como todo, ¿no? Al final, cuando hay cambios, somos los que llevamos mucho tiempo aquí, somos reacios, ¿no? Ya, pero entonces le estás quitando esa chispa, le estás tal. Pero luego, pues supongo que te adaptarás y le sacarás lo positivo e incluso pues lo verás bien, ¿no? No lo sé. La verdad que no me he hecho esa reflexión aún, Alex. No lo sé. Realmente no lo sé. Bueno, pues ese es uno de los cambios. Divertido yo creo que puede ser. Para el espectáculo yo creo que puede ser muy divertido escucharnos a los técnicos decirle cosas al piloto y cuando ya sea bidireccional pues ya sería la bonda, ¿no? Bueno, yo creo una cosa, que lo único de los mejor de los tiempos pasados es que yo era más joven. El resto de cosas, yo creo que es verdad que puede generar un poquito de reticencia, ¿no? Porque te obliga a cambiar cosas y te saca de tu. Pero al final hay que, entre todos, tenemos que estar abiertos a cualquier novedad que sea para mejorar o intentar mejorar. Una vez que se ponga encima de la mesa, pues todas las partes tendrán que hablar lo suyo, pero no hay que tener miedo a adaptarse a los nuevos momentos, a hacer las cosas mejores, a hacerlas más transparentes. Fíjate una cosa, yo siempre digo, los restaurantes en el pasado tendían a esconder la cocina, ¿no? Y ahora, si no montas una cocina que la vea todo el mundo, pues no te planteas montar un restaurante. Pues esto es exactamente lo mismo. Parece que hay cosas que tienes que esconder y demás. Es verdad que te va a obligar o te va a condicionar a trabajar de otra manera, pero los tiempos pasados solo tienen mejor mi juventud. No, y te digo, Juan, que al final estamos hablando de cosas que se están adaptando, ¿no? Entonces tienes que, vuelvo a repetir, al final yo no me he hecho esa reflexión si radio sí, radio no, pero vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando se propuso lo de las carreras sprint, al principio nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Las carreras sprint, ostras, tal, y ahora ya nadie habla de eso, ¿no? Es decir, el mundo va evolucionando y como el mundo evoluciona, este deporte va evolucionando, entonces pues nos tenemos que ir adaptando y si creemos que eso va a ser bueno para el campeonato, pues bueno, pues tendremos que adaptarnos. Que es verdad que habrá pilotos, habrá equipos que esa idea le guste más, le guste menos, vale, pero si lo proponen y lo ponen para hacer, pues habrá que adaptarse y sobre todo, si lo tienes, pues habrá que sacarle provecho. Pues eso será, ya veremos, ¿no? Cómo avanza cómo evoluciona el Mundial de MotoGP en ese sentido. Evolucione como evolucione, dejaros claro que siempre tendréis esta ventana abierta al análisis y al debate, porque ha sido un auténtico placer juntar a dos de los mejores técnicos españoles que hay y ha habido en el Mundial. Juan, en tu caso, creo que si no me equivoco, del 94 a 2013 dentro del Mundial. Santi, el otro día me acordé bastante de ti viendo esa NSR 500 de Crivi de nuevo en marcha, ¿no? En Aragón, que tú eras el técnico de suspensiones en aquel glorioso 1999.
Que sigáis después de tantos años en la brecha de una manera o de otra, pues es muy gratificante, y sobre todo es gratificante juntaros aquí de vez en cuando para hablar de carreras, que es lo que nos gusta. Así que, como le digo siempre a Juan, gracias por tu tiempo y tu sabiduría, y hoy lo hago extensivo también a ti, Santi, y ya sabes que esta también es tu casa cuando quieras. Muchas gracias, y nada, bueno, de hecho, en ese 99... pues tengo que dar las gracias a Juan, ¿no? Porque fue el que me fichó para Showa. Si no, no, a lo mejor no estaríamos ni hablando aquí, ¿no? Como siempre, al final el que viene por detrás te supera, te das cuenta de la juventud lo que vale. No, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer la charla. Espero que, sobre todo, lo más importante, que a los espectadores les sea amena, les haya parecido interesante, y cuando queráis, aquí estoy. Un placer poder estar con vosotros, y la verdad que charlar con Juan y contigo, pues una alegría. Pues muchísimas gracias, Juan. A ti te veo prontito después de Misano 2, y muchísimas gracias a ambos por este gran rato. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí un nuevo episodio del podcast de MotoGP, hoy con invitado especial, con Santi Hernández, que se ha unido también a la dupla que formamos normalmente Juan Martínez y servidor. Ya sabéis, si queréis ver todos los análisis de MotoGP y todo lo que publiquemos en este canal de Motorbike Magazine, lo tenéis muy fácil, simplemente con darle aquí a la campanita, os suscribiréis y estaréis alerta de todo lo que vayamos publicando en nuestro canal. Como siempre os digo, dejad vuestro like, vuestro comentario, que eso también ayudará a seguir haciendo crecer este canal de Motorbike Magazine. Nos vemos muy pronto después del Gran Premio de la Emilia-Romagna, que será la siguiente cita de MotoGP. Un abrazo grande, chao, chao.